Por primera vez se establece una brigada de anfitriones turísticos, un trabajo conjunto que se ha hecho desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta con las instituciones académicas, puntualmente el Instituto de Lenguas Vivas y el Profesorado de Salta, en trabajar con chicos que están formándose en turismo. Y en esta oportunidad, con motivo de la Semana Santa, estamos presentando esta brigada que van a estar apostados en los distintos puntos de mayor afluencia turística de nuestra ciudad, brindándole asistencia, información y acompañando a los turistas para mejorar su experiencia en nuestra ciudad. A esto también se suma la función preventiva que van a tener ellos en relación a lo que son las medidas de COVID, para que cada uno de los turistas que nos visiten también den cumplimiento respecto a lo que es el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Nos parece importante ese gran esfuerzo que se viene haciendo de manera conjunta entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el sector privado, con la implementación del sello Salta Ciudad Responsable, con el programa Ganemos las Calles, y tal como lo ha pedido la Intendenta Bettina Romero, trabajar en generar herramientas para que este sector, que le aporta mucho a la ciudad, tenga unos buenos resultados en este proceso de recuperación y lo hagamos de una forma segura, entendiendo que podemos combinar las actividades con el cuidado de la salud. La ciudad de Salta tiene un componente de fe realmente muy importante, el circuito de turismo religioso que hemos trabajado de forma conjunta con la pastoral de turismo va a ser uno de los grandes atractivos de esta Semana Santa. Ya pueden ver la identificación que van a tener las distintas iglesias con los tótems, que tienen información de la iglesia, del circuito y recomendaciones también para el cuidado de las personas en el contexto de COVID. Así que hemos trabajado mucho, hemos generado distintas opciones para que se pueda disfrutar al máximo la ciudad en esta Semana Santa.